Hola, bienvenidos a su canal. Vamos a elaborar unos hermosos guantes y a la vez te vamos a enseñar cómo hacer un lindo cuello que haga conjunto con esos lindos guantes que vas a tejer. ¿Qué vamos a necesitar? Solamente lo que ves aquí, una aguja, un segurito, unas tijeras y estambre. El estambre debe de ser del que tú tengas, ese te va a servir. Lo único que tienes que tener cuidado es trabajar con el gancho adecuado. ¿Y cómo vamos a saber del gancho adecuado? Únicamente el gancho, mira, como en este caso voy a empezar mi lazadita. Entonces, nada más di la vuelta y voy a tejer 37 cadenas. Te decía, ¿cómo sabemos cuál es el gancho adecuado? Si este gancho al tejer no me deja suavemente hacer mis cadenas, quiere decir que no es, o si estoy sufriendo al hacer mis cadenas o lo que yo esté trabajando, que no pasa el hilo, entonces no es el adecuado. O puedes ver en la bolsa, en la etiqueta, cuando compres un estambre, ahí te dice qué número de gancho tú debes de utilizar. Entonces vamos a hacer nuestras 37 cadenas. Para saber cuántas cadenas necesitas tú, yo en este caso tejí 37. ¿Y cómo voy a saber? Como son mitones mis guantes, mira, lo único que hago es medir aquí que queda la mitad de la yema de mis dedos, aquí en las marquitas, al largo que yo desee. Entonces, de esa manera, tú vas a saber cuántas cadenas para el tamaño que tú necesites. De las 37 cadenas, dejo una y me voy a la segunda. ¿Y qué hago? Un medio punto. No lo voy a hacer en medio. Voy a tomar la lazadita de aquí de la orillita para hacer mi puntada de resorte. Mira, es muy, muy, muy sencillo hacer esta puntada, además de que te deja tus trabajos muy hermosos y de además trabajas muy rápido con esta puntada. Mira, entonces voy a terminar mi primer vuelta. Al terminar mi primer vuelta, antes de yo voltear mi tejido, hago una cadenita. Ahora sí, volteo mi tejido y de la misma manera, acuérdate, aquí no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar sobre esta cadena que tiene aquí nuestra puntada. ¿Y cuántas vueltas vamos a hacer? Aproximadamente para un adulto, dijéramos normal, vamos a hacer 28 vueltas. Para una persona delgadita, haríamos 25 vueltas. Entonces, pues mira, yo voy a seguir trabajando y te lo muestro cómo va avanzando nuestro trabajo. Y mira, a la vez nos va quedando este adornito como si fuera un arrocito. Entonces, lo que te vuelvo a comentar es una puntada muy rápida y muy, muy lucidora. Entonces, voy a trabajar y te muestro el siguiente paso. Hemos terminado de tejer uno de nuestros guantes. ¿Cómo vamos a identificar? Este guante es para un adulto, dijéramos, ni muy delgado ni muy gordito. Aquí tenemos, mira, 14 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 líneas que sobresaltan aquí. Quiere decir que son 28 vueltas. Cuando tú hayas terminado el largo de tu guante, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer cangrejo atrás. Vas a tomar el siguiente punto ya aquí en la parte de lo ancho, no en lo largo. Y vamos a tomar nosotros aquí una lazadita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a girar hacia ti y hacia abajo. Y vamos a sacar así. Cuesta a veces un poquito de trabajo porque apretamos nuestro tejido, pero se ve muy bonito este detallito. Ahora entramos en el que sigue. ¿Y qué hago? Cangrejo atrás y vuelvo a hacer lo mismo. Esta es la orilla que a mí me gustó, pero acuérdate que si no te gusta, tú puedes poner otra. Giro hacia mí, hacia abajo y saco. Esto voy a hacer hasta llegar a la orilla y te muestro cómo lo vamos a terminar nuestro guante listo para poner para este invierno. Bueno, mira, si te fijas aquí, quedó padrísimo el borde de nuestra orilla del guante. Ahora lo vamos a cerrar. Identificas qué parte te quedó más bonita porque a veces añadimos, entonces
Tú identificas, en este caso no se añadió, cualquier parte sería mi derecho. Entonces vamos a tomar nuestro estambre. Para un adulto vamos a meter aquí nuestro hilo y lo vamos a sacar. Para un adulto, te comentaba, vamos a cerrar 9 puntos. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí hay una línea de cadena y aquí hay otra línea. Voy a tomar la primera de aquí, la primera de aquí, saco y hago un punto deslizado. Con esto lo que voy a hacer es que no engorde o se vea burdo o se vea tosco mi tejido. Vamos a hacer 9. Y aquí llevamos 1, 2, 3, 4, nos faltan 5. Y no nada más hacer tus guantes, puedes hacer una gorra, puedes hacer un cuello, puedes hacer una bufanda, puedes hacer infinidad de cosas con este tejido y puedes empezar de una vez, ya es que estamos en muy buena temporada para empezar a trabajar. Entonces aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos falta 1, pero son los 2, aquí nos vamos, son 9. Ahora vamos a dejar 9. Estos 9 que voy a dejar para dejar abierto y entrar el dedo pulgar, solamente los voy a ir deslizando de un solo lado. Sí, lo voy a hacer rapidito para no hacer el video largo. Son 2, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, ¿qué voy a hacer? Junto de nuevo mi tejido y aquí voy a cerrar hasta la orilla. Entonces ubico mi cadena, jalo mi estambre o mi punto y termino yo de cerrar mi guante. Y te voy a mostrar varias opciones, esperando sean de tu agrado para que te animes a tejer. Ya que terminamos de ambos lados su orilla, insertamos un poco de estambre. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a ir perdiendo aquí a lo largo para que no nos quede nuestra hebra y nos quede bonito y limpio nuestro trabajo. Ya la perdimos, entonces ahora lo único que vamos a hacer es rematar y cortar. Vamos a voltear. Ahora me lo voy a poner para que veas cómo queda nuestro guante. Mira qué padre. Ahora, ¿qué tal si este guante lo quieres usar para una iglesia? Porque hace frío. Entonces, mira, le puedes colocar, pues no sé, cualquier figurita que tú tengas ahí a la mano. Y ya le das un toque diferente a tu arreglo. Claro que irían cosidas, ¿sí? Bueno, y si no te gustan estas, bueno, vamos a cambiar. A lo mejor tú eres una de las personas que te gusta Halloween. Y vas a andar ese día de Halloween con mucho frío. Bueno, pues entonces buscas botones de Halloween alusivos al evento. Porque también los puedes cambiar de Navidad, lo puedes cambiar de todo tipo de evento. Y puedes buscar botones que hay preciosos. Mira cómo se ve divino, divino nuestro guante. Bueno, si no te gusta así, a lo mejor te gustaría de Navidad. Sí, pondríamos una galleta de Navidad y puedes conseguir listón del que se conoce como ancho 9 y vamos a hacer algo. Aquí no lo voy a terminar porque haría el video muy largo, solamente son ideas. Sí, y le pones un listón que te quede hilvanado. Mira, ¿por qué no se ve bien padre? Ahora, si te gustan las cosas más cargadas y detalladas, pues hay foquitos, mira. Hay foquitos y puedes hacerle unos foquitos y con estambre hacerle una hilerita como si fuera la serie de luz de nuestro adornito. ¿Ves qué padre se ve? Bueno, ahora si no te gusta así, pues te voy a enseñar otra idea. Este es un guante de niña. Para niña necesitamos tejer más bien. Aquí tengo 20 puntos. ¿Y qué hice? Le puse piedritas de esas que tienen, mira, le voy a quitar como adhesivo. Y lo único que vas a hacer es apretar. Mira, igual. Aquí fueron 20 puntos. Aquí cosí 6, dejé 6 abiertos y el resto para largo de la mano. Ahora te voy a dar otra idea. Aquí tejí, 25 medios puntos.
Y aquí hice unas lazaditas, así con mi estambre hice 25 cadenas. Ya estoy aquí por cerrar mi cuello. Al terminar aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer 4 medios puntos y en el quinto, 2, 3, 4 y en el quinto saco, pero ahí voy a tejer 20 cadenas, 2, 3, eso es para formar el círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En estas 20 cadenas lo que yo voy a hacer es voltear mi estambre y lo voy a poner aquí sobre la parte que va a ser mi derecho y voy a introducirme aquí en la primera cadena. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sacar por ahí mi hilo para que me quede de esta manera de frente. Ahora, aquí voy a hacer 20 medios puntos. Bueno, los voy a hacer y te enseño cómo va quedando. Ya que tengo aquí terminado mi aro, voy a volver a introducir en el primer punto. Y de ahí voy a sacar una lazada. Esto es para que no se me voltee el tejido. Ya lo único que me resta es cerrarlo y terminar esta vuelta. La Casa de Pau te agradece ver nuestros tutoriales y te pedimos un favor. Ayúdanos a compartir y acuérdate suscribirte. Saludos para todos. Hasta pronto.